I greet the delegation of the State of Colombia and the distinguished representatives of the alleged victims. I hereby declare open the public hearing in the case 13353, Liga de Mujeres Desplazadas regarding Colombia. Please forgive my pronunciation and also my English. Before I begin the hearing, I would like to remind and inform, if you don't know, that the Inter-American Commission on Human Rights is commemorating 65 years of work committed to the defense and the promotion of human rights in the Americas and the Caribbean. Since 1959, the year of our founding, hundreds of professionals have passed through the Commission, and thousands of individuals, groups, and peoples have turned to the Commission seeking protection, seeking justice, and seeking reparations. We celebrate 65 years of this history with more than 100 on-site visits and their corresponding reports, more than 1,000 precautionary measures granted, more than 750 reports on merits, 220 friendly settlements, 377 cases to the court. So that's a kind of a bird's eye view of the material achievements of the commission. We have done all of this work. When I say we, the historical we, have done all of this work with the victims as the central focus of our work and as our priority. The protection of victims, but also furthering state accountability, state understanding and accountability for compliance with human rights standards. I just want to say on the question of accessibility that to ensure that this hearing is inclusive as we ask that all participants begin their presentations by stating your name, your position, and the organization or institution you represent. And each time you take the floor, please repeat that, your name at least, so that those visually impaired can identify who is speaking. Likewise, remind you that these audiences have Zoom subtitles available. So those online, please put on your subtitles if you need to do that. Each person can activate them directly from their computers and choose the display size. Everyone is also open to following us on our IACHR channels. When we say channels, we mean our live stream on Facebook. Yes. Yes, you see, we're talking in jargon. Our live stream on Facebook and our live stream on Instagram. So with that, I want to give the floor to the Executive Secretary, Ms. Tania Renon, to present us the case that we have before us. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Secretario Ejecutivo Adjunto, Jorge Mesa. El presente caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado por la falta de investigación de los hechos que originaron el desplazamiento forzado de las integrantes de la Liga de Mujeres, sus familias y delitos conexos, y que dicha impunidad potenció y o propició nuevas vulneraciones y amenazas contra las presuntas víctimas, sus familiares y su organización. El 9 de mayo de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó a las partes su decisión de aplicar el artículo 36.3 de su reglamento, en concordancia con su resolución 1-16, para diferir el tratamiento de admisibilidad al fondo del asunto. Gracias, Presidenta. Okay, so here's how we will organize our session. We start off first with the commission will hear the statements of the alleged victims offered by the petitioners, and the alleged victim will testify about her participation in the organization Liga de Mujeres Desplazadas, and secondly, the investigation related to alleged threats against its members. The petitioners will have up to 10 minutes to carry on their interrogation. We say interrogation in the English, but it's interrogatory here. Subsequently, the state may interrogate the alleged victim for up to 10 minutes. And finally, the commission will go on to ask questions. So the declarant is online with us? Yes. Yes. So declarant, can you please indicate your full name, place of birth, and place of residence?
¿Nos pueden poner a la declarante en la pantalla, por favor? Yes, can we see if we have the declarant online? Señora Idani, si puede encender su cámara y micrófono, por favor. Estamos a esperas. Falta la cámara. Dale, Tomás. Listo. Gracias. Sí, ya está encendido. Yes, can you hear us? Can you please indicate your name, your place of birth, and where do you ¿Usted nos escucha, señora? Sí, sí, los escucho. Perfecto. Señora, en la parte de abajo de su pantalla hay un icono de un mundo y ahí usted puede escuchar al español cuando la presidenta hable en inglés. ¿Lo puede ubicar? En la parte de abajo, ya. Ya está configurado. So, can you, good afternoon. Can you please give us your name, your place of birth, and where do you live, your place of residence? Mi nombre es Irán La Madrid Montes. Soy del Carmen de Bolívar, región de los Montes de María, y actualmente vivo en el municipio de Turbaco, en la Ciudad de las Mujeres. Thank you. I now give the floor to the petitioners so they can carry out their questions. And you have 10 minutes and it's on the clock. Can we please, before you start, can we please reset that clock? Ok, please go ahead. Muy buenas tardes, mi nombre es Patricia Guerrero. Mi cargo en la organización, soy fundadora de la organización, miembro de la organización y he sido abogada de la organización por los últimos 25 años y gestora de proyectos en la organización, particularmente el de justicia de género. Buenas tardes. Muchas gracias. Hemos citado acá a la señora Idanis para que nos hable de las últimas amenazas que ha recibido la organización a pesar de las medidas cautelares de protección con que cuenta la organización, en qué han consistido, cómo se produjeron, cuándo se produjeron y qué impacto han tenido en el colectivo de la organización. Desde la conformación. Las últimas amenazas que ha recibido la organización el año pasado, ¿no? Y a principios de este año, en el contexto de las medidas cautelares de la organización. En el mes de noviembre del año 2023, después de un seguimiento de medidas cautelares que se dio en la ciudad de Bogotá, en la Cancillería, el día 9 de noviembre, pues el día 13 de noviembre fuimos amenazadas después de este seguimiento de medidas cautelares. Fuimos amenazadas por las autodefensas gaitanistas de Colombia a través de llamadas telefónicas. Y pues después de esta amenaza, cuando se pidió esta audiencia,
el día 29 de enero, nuevamente la organización recibe otra amenaza, pues, en mi calidad de representante legal. En la puerta de mi casa colocaron una cruz de madera, pues, y esto ha afectado mucho al colectivo, ya que estas amenazas han sido reiterativas desde la conformación de nuestra organización. O sea, se denuncian los hechos y siguen siendo reiterativas las amenazas en contra de la organización cada vez que hacemos, pues, estas acciones de seguimiento o de exigencia de la reivindicación de los derechos, pues, que se establecen, han sido vulnerados de acuerdo al caso que llevamos ante la comisión. Muchas gracias, Eidanis. ¿Tú nos puedes comentar en qué consistió la llamada, qué se dijo en la llamada, qué se relaciona en la llamada? Sí, la llamada, pues, fue a todas las que hicimos presencia en el seguimiento de medidas cautelares, a las cuatro lideresas. Yo fui una de las que contestó esta llamada, la grabé, donde la persona dice mi nombre completo y me dice, señora Eidanis, yo digo, ¿con quién hablo? Y me dice, con las autodefensas gaitanistas de Colombia. Y pues lo que usted ha hecho o lo que están haciendo allá con el gobierno no es ninguna gracia. A nosotros no nos parece gracia. Entonces, y me dijeron, le vamos a advertir una cosa. Ahí yo entré en pánico y en miedo, colgué la llamada, pero alcancé a grabar, pues, esto que les estoy comentando, y se hizo la respectiva denuncia y el audio está como prueba ante la denuncia y el número de teléfono donde me llamaron. Y esto, pues, a las demás compañeras también de los diferentes asentamientos donde la Liga tiene incidencia, que es Carmen de Bolívar, San Jacinto, Cartagena y Turbaco, pues también recibieron estas llamadas, las cuales, pues, ellas no respondieron, pero fue el mismo número de teléfono que estaba causando, pues, estas llamadas telefónicas. Finalmente, Eidanis, ¿tú nos puedes decir si estas amenazas se dieron en el contexto de la solicitud de seguimiento de las medidas cautelares y en la solicitud de esta audiencia? Podemos detener el tiempo, por favor, y la intentamos recuperar. Probably we can, probably we can continue. Disculpa, la señal se fue. Vamos a intentar recuperarla sin agobio y detengamos aquí el tiempo. And probably you can give the floor. No. Sí, aquí está. Señora Eidanis, ¿usted escuchó mi pregunta? No, señora, no alcancé a escucharla. Gracias, señora Eidanis. Lo que le quiero preguntar es que si usted considera que esas amenazas se dieron en el contexto del seguimiento de las medidas cautelares y en el contexto de la solicitud de esta audiencia. Para eso, explíquenos, por favor, el intervalo de tiempo entre los cuales se presentaron dichas amenazas. Sí, la primera amenaza, sí, efectivamente se dio después del seguimiento de medidas cautelares que se dio en la ciudad de Bogotá, que nosotras, pues, consideramos que ahí era un lugar seguro hacerlo en la Cancillería, y pues esto se dio el día 9, y el día 13 recibimos la amenaza, el 13 de noviembre del 2023. Y pues se solicita la audiencia. Y el día 29 de enero recibo yo la amenaza como representante legal de la organización, que es la cruz de madera en la puerta. Entonces, van relacionadas
estos hechos de amenaza con las acciones pues que se han hecho en el marco de las medidas cautelares. Sí, tienen pues intervalo de tiempo y todo que las conectan. Gracias, señora Aydanis. Thank you. Are you completed? You still have 3 minutes if you have other questions to ask. But, Muchas gracias, señora comisionada. Aydanis, finalmente tenemos 3 minutos para que tú nos expreses cómo te sientes. ¿Te sientes vulnerada? ¿Tienes miedo? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Cuál es el impacto que esto ha tenido en tu vida como representante legal de la organización? Sí, el miedo constante de toda la organización, porque es algo que afecta al colectivo, y pues sí, tenemos un miedo constante, ya que las amenazas son reiterativas, y pues a pesar de que se colocan las denuncias, se hace todo lo que por ley hay que hacer, pues, y no hay respuesta del Estado. Entonces es algo que nos preocupa porque son sistemáticas. Esto se ha convertido pues en algo que cada vez que hacemos acciones en seguimiento a las medidas cautelares, pues se nos presentan estos hechos de amenaza, y esto también afecta a la familia. Por lo menos la familia, uno teme por sus hijos, por sus familiares que uno tiene en el entorno. Entonces la verdad es que es preocupante, y el miedo pues nos agobia, nos cubre el miedo, porque no sabemos pues qué va a pasar. Incluso después de esta audiencia no sabemos qué va a pasar, porque esto es lo que ha permitido a la impunidad que hemos vivido durante estos 25 años. Son 25 años de impunidad, y que esto es lo que hace que persistan y sean reiterativas estas amenazas. Entonces, la verdad es que la preocupación pues que tenemos como organización es bastante grande, porque no sabemos después de esta audiencia qué va a pasar. Aydanis, a pesar de esta situación, ¿tú continuarías en el proceso en la Comisión Interamericana para conseguir? Sí, continúo, porque es una apuesta. Yo soy una mujer víctima del conflicto armado, y pues es un derecho que yo tengo a la verdad, a la justicia en este país como mujer víctima, y pues yo no renunciaría pues a este derecho que tengo, y pues a seguir en esta representación de las personas, del colectivo, porque esto es una apuesta que tenemos no solamente yo, sino que tiene una organización en este país pues donde reina, como digo yo, reina siempre la impunidad, y los casos de nosotras pues no prosperan en el tema investigativo, y somos defensoras de derechos humanos, somos mujeres lideresas que luchamos pues por esta verdad y esta justicia en este país. Y somos víctimas del conflicto armado interno que vive en nuestro país. Entonces, una apuesta de paz también que le apostamos a este país, las mujeres. Muchas gracias, Aydanis. Thank you very much. I now turn give the floor to the delegation from the state to carry out their questions, and you two have 10 minutes. Buenas tardes, señora presidenta, comisionadas y comisionados, señora secretaria y secretario adjunto. Mi nombre es Paula Robledo Silva y soy la representante del Estado colombiano, soy la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Voy a proceder a hacerle algunas preguntas a la testigo. En primer lugar, señora Aydanis, quisiéramos preguntarle en relación con lo que nos acaba de narrar acerca de las amenazas que nos señala sufrió. Quisiéramos preguntarle que nos reitere cuándo se presentaron esas amenazas y exactamente cuándo las puso usted en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuándo puso la denuncia ante la autoridad competente? Bueno, la primera amenaza fue el 13 de noviembre del 2023.
Yo la puse en conocimiento, como era fin de semana, la puse en conocimiento de la autoridad el día 15 de noviembre. Y la segunda amenaza fue el día 29 de enero. Ese día sí la puse el mismo 29 de enero. Hice la respectiva denuncia, tomé las fotos de la cruz de madera que había, que estaba en la puerta de la casa, y e hice la respectiva denuncia el mismo día 29 de enero del 2024. Quisiéramos preguntarle, ya no en el contexto de las amenazas que señala recibió en esta oportunidad, sino en general, respecto de las investigaciones penales que está adelantando la Fiscalía General de la Nación. En primer lugar, por favor, nárrenos sucintamente cómo ha sido su participación en esas investigaciones. ¿Y qué recursos ha interpuesto usted dentro de esas investigaciones? Bueno, en esas investigaciones pues yo he dado las evidencias de lo que ha pasado. En la primera amenaza suministré el audio de la llamada que recibí. Y pues hice la respectiva denuncia de lo que había pasado, cómo había pasado. Y Dani, discúlpeme, la interrumpo, quizás yo no me expresé bien. Okay. No en relación con las amenazas que usted narra sufrió en noviembre y enero, respectivamente, sino en general, con las investigaciones penales que actualmente adelanta la Fiscalía por todos los hechos que usted señala es víctima. ¿Cuál ha sido su participación en relación con la Fiscalía? ¿Y qué recursos ha interpuesto en relación con las decisiones que la Fiscalía ha proferido en los casos que está investigando? Bueno, la Fiscalía pues en estos casos no ha hecho nada. Yo se ha dado todo y ellos lo que hacen es que oficien. Ellos han oficiado a las entidades competentes, o a los que ellos creen competentes, como la policía y eso, pero directamente en el tema de protección y eso, pues es lamentable lo que voy a decir, pero para tomar una acción de protección, en este caso, por todos estos hechos que han pasado, piden actualización de la Cámara de Comercio, que si no está actualizada la Cámara de Comercio, pues no tiene la respectiva acción de protección. Entonces a veces los temas administrativos y se sujetan mucho como que a la vida de las mujeres y de las lideresas en este país. Entonces de parte de todo lo que se ha investigado, pues yo no voy a avances, la verdad es que no voy a avances por parte de la Fiscalía en estos casos, porque la impunidad es total. Señora Idanis, es importante distinguir la función de investigación de los presuntos delitos que le compete a la Fiscalía de lo que tiene que ver con las medidas de protección, que no son competencia de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, le reitero la pregunta, pero se la planteo en otros términos. ¿Usted o alguna de las mujeres de la Liga de Mujeres Desplazadas se ha constituido como parte civil dentro de los procesos penales que adelanta la Fiscalía? Nosotros pues estamos como colectivo, como organización, como parte civil, pues no. O sea, todos lo llaman colectivo, como organización. Gracias, señora Idanis. ¿Usted ha acudido a los llamados realizados por la Fiscalía para impulsar el desarrollo de las distintas diligencias judiciales que se han ordenado? Sí, señora, incluso por teléfono, me han contactado por teléfono, y pues sí, yo he acudido, incluso tengo una, me habían citado para hoy, pero tenía pendiente esta audiencia, y dije pues que me la corrieran unos días, pero sí, yo he acudido cada vez que ellos pues requieren para el tema de investigación, yo he estado presta ahí para el avance de la investigación. Señora Idanis, usted de manera concreta, específica, lo más precisa posible, ¿nos podría señalar qué dificultades ha evidenciado
respecto de la forma en que se están llevando las investigaciones por las presuntas violaciones de derechos en contra de las mujeres que constituyen la Liga de Mujeres Desplazadas? Pues sí, que no hay respuesta del Estado. No hay respuesta. Ese es un gran inconveniente, una situación pues que es reiterativa durante estos 25 años. Entonces, ahí se demuestra toda esta impunidad, porque no es solamente estas dos amenazas, han sido las amenazas reiterativas que hemos tenido dentro del colectivo durante estos 25 años. Entonces, la no respuesta del Estado es la que nos ha conllevado pues, que esas situaciones se sigan presentando. ¿Me puede precisar algún ejemplo concreto de la falta de respuesta del Estado, por favor? Sí, por lo menos en mi caso de desplazamiento forzado y todos estos hechos que de los que fui víctima, todavía el Estado en 25 años no me ha dado respuesta. Entonces, ahí está, y así detrás de mí están las compañeras que yo represento también como representante legal de la organización, que también están en la misma situación. Entonces, durante estos 25 años, esa es la prueba latente que yo tengo de la no respuesta del Estado, y en este caso de los agentes investigativos, de los casos que tenemos allá ante la comisión. Señora Idanis, por último, en relación con las labores adelantadas por la fuerza pública para brindar protección a las integrantes de la Liga de Mujeres, ¿qué dificultades ha encontrado y cuál cree usted que sería la mejor forma para que la fuerza pública pudiera desarrollar estas actividades en relación con las mujeres desplazadas? Bueno, yo pienso que hay muchas órdenes que ha emitido la Honorable Corte y también pues muchas recomendaciones que hemos dado a las organizaciones de mujeres en el tema de protección de nosotras como mujeres, como sujetas, pues en este caso de especial protección, pero las cuales no son acatadas por... Porque nosotros tenemos un enfoque diferencial como mujeres en el tema de protección. Entonces, la verdad es que si todo esto se concentra con las organizaciones, con las mujeres, en este caso, que son la que tenemos que decir cómo queremos la protección, cómo queremos que se implemente la no militarización de nuestros sectores, porque eso es lo que ven como protección ahora, de militarizar pues nuestro entorno. Entonces, en lugar, tenemos otra visión de cómo es el tema de protección. Señora, y que es algo integral porque a las mujeres realmente nos dé seguridad y una protección verdadera pues, a todo esto que nos enfrentamos diariamente como líderes y defensores de derechos humanos. Señora Idanis, en estos segundos que quedan, además de la militarización de la zona, ¿nos podría dar otro ejemplo de medidas que ustedes no estén de acuerdo con las medidas implementadas? Porque no respondan a ese enfoque diferencial. Bueno, sí, son miles de barreras que hay en el tema de protección. No es eficiente, no está de acuerdo a lo que realmente es la protección en sí de la organización. Y pues sí, hay mucha falencia, que me pongo a nombrar aquí toda la falencia que hay en el tema administrativo y de cómo sujetan la vida de nosotras como lideresa a temas pues de trámites de oficina, pues es bastante difícil. Y pues el abuso también a veces también de las autoridades también en el tema de protección también pues a veces nos conlleva también a situaciones más de riesgo que de seguridad. Thank you very much, representatives of the state, and thank you very much, Señora Idanis. I now want to turn to the members of the commission for any questions you may have for the declarant. And I want to start with Commissioner Caballero, who is the country rapporteur for Colombia, but he's also the rapporteur for the rights of human rights defenders. Muchas gracias, Presidenta. Saludo a la mesa, colegas de la comisión, equipo de la Secretaría Ejecutiva. Saludo a la parte peticionaria, a los agentes del ilustre Estado de Colombia. Y saludo a la señora Idanis. Me da mucho gusto estar aquí con usted esta tarde. Y quiero preguntarle en relación con las medidas cautelares
esta 31909, así se ha numerado, que se amplió a la Liga de Mujeres Desplazadas, usted decía que sentían más inseguridad. Quisiera que abundara sobre el tema de la militarización como una respuesta de la implementación de la seguridad. Usted dice que se sienten más protegidas. ¿Tendrían interés en que disminuyera la protección de ese tipo militar? ¿La advierten como algo que tenga que ver en colusión con grupos que la están amenazando? ¿Qué piensan de esta militarización a la que alude usted? Sí, es que, como decía yo al principio, cuando tuve la intervención, que a veces donde uno cree que está segura, no está segura. Que como lo decía al principio, también donde pedimos el seguimiento medio en Bogotá, ya encerrado en un sitio, y llegamos al territorio y nos amenaza. Entonces eso a nosotros nos preocupa. Ahora imagínense ustedes en los territorios donde otra vez hay rearme de grupos armados, donde los grupos armados nos llaman con nombre propio. Decir que son las autodefensas paitanistas de Colombia y que no están de acuerdo con lo que estamos haciendo nosotras como mujeres víctimas en defensa de nuestros derechos, de todo establecido dentro de nuestros casos que están ante la comisión. Esto a nosotros nos preocupa porque nosotras seguimos trabajando, seguimos apostándole a la paz de este país en medio de la guerra, porque aquí en Colombia la guerra no ha terminado. Nosotras seguimos en esta lucha diaria como defensoras, como lideresas sociales, en medio de esta guerra que todavía internamente se vive, y más en estos municipios como el Carmen de Bolívar, San Jacinto, Turbaco, incluso hasta la ciudad de Cartagena, que nos llega por esta ola de violencia, donde hemos sido perseguidas y amenazadas. Entonces esta situación, la verdad, es que nos preocupa, porque es que no hemos respuesta del Estado. Aquí el Estado, no sé, pero me preocupa como que esta impunidad que día a día se vive en este país, y más con nuestros casos, pues, que están ante la comisión. Y gracias a estar ante nuestro caso en la comisión, pues yo lo siento y lo digo, esto me ha protegido a mí bastante, porque esto a mí me da seguridad de que mi caso está en la comisión, me da seguridad. Porque imagínense, después de tener los casos acá en Colombia, cuando nos dimos cuenta los casos estaban archivados. Entonces esto de que los casos estén allá y de que de pronto se frene un poquito la violencia, traer las medidas cautelares, esto a mí me da seguridad. Sí, muchas gracias. Una segunda y última. ¿Usted diría que el Estado colombiano no tiene voluntad de atender esto o no tiene posibilidad por falta de recursos, de personas, de agentes de seguridad? ¿A qué atribuiría este miedo que tiene usted? ¿Falta de voluntad del Estado o que no puede? ¿O que no es quiere? Que el Estado pues no nos garantiza la seguridad ni la protección. Nosotros pues en este diario vivir en defensa de los derechos de las mujeres de nuestra organización, de las mujeres víctimas de otras organizaciones, pues siempre nos vemos en ese riesgo, y la verdad es que el Estado colombiano no es garante de nuestra seguridad. Entonces esto sí nos preocupa porque no hay respuesta, y la respuesta que nos dan es la militarización de los sectores o la conformación de frentes de seguridad, donde vivimos las mujeres con nuestros hijos, con los niños. Entonces, desde ese punto de vista no es un tema de protección para nosotras como mujeres que hemos sido víctimas de conflicto armado. Esto también va en contra del derecho internacional humanitario. Entonces también la apuntamos pues a una construcción de paz desde la visión y desde la voz de las mujeres en el territorio. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. And I now turn the floor to Commissioner Rallon. Muchas gracias, Presidenta. Yo tengo dos preguntas para la señora Aidanis. Muy buenas tardes. La primera de ellas es si usted nos puede decir, cuando se vio obligada a desplazarse,
¿desde dónde y hacia qué lugar se dio ese desplazamiento? Si nos puede describir un poco ese momento del desplazamiento y cómo fue afectada usted para que tomara esa decisión y se diera ese desplazamiento. Esa es la primera pregunta. Bueno, yo vivía mi proyecto de vida, era en Carmen de Bolívar, donde pues yo vivía cerquita a la, la vereda del Salado. Vivía con un sector que se llama El Espaldo, que es cerquita del Salado. Yo me desplacé hacia el municipio de Turbaco. La verdad es que fue algo duro, porque es un desarraigo que le hacen a uno con mujer, con su familia, donde uno pierde su proyecto de vida. Yo era una mujer campesina, una mujer pues que su sustento era de la tierra, de lo que uno cultivaba. Y verse pues en esta manera forzosa de salir del territorio, de fragmentar la familia también, porque la familia también sufre esto de la como digo yo, de la fragmentación de la familia, porque se desplaza uno y queda su familia ya, sus abuelos, sus abuelas, los primos, las primas. Entonces la verdad es que la situación es difícil y esto cambia mucho e impacta en los hijos que se vienen con nosotros, porque estos hijos que vienen de un añito, dos añitos, también cambia su proyecto de vida. Y es un trabajo que uno pasa, porque uno llega a un lugar desconocido. Por lo menos yo llegué a Turbaco a pasar trabajo, a una invasión que había en ese momento. Entonces son situaciones que también la economía de la familia, el proyecto de vida que uno tiene como familia también se ve pues fragmentado debido a todo este conflicto. Entonces yo en este momento, gracias a la organización en cabeza pues de nuestra fundadora y asesora jurídica, la doctora Patricia, conseguimos una vivienda digna en la cual estamos hoy reasentada en la ciudad de las mujeres, que sería bueno que la conocieran en algún momento. Ahí estamos reasentadas 100 familias de la organización. Entonces es algo que nosotras protegemos, es un ejemplo que nosotras las mujeres pues ponemos a otras mujeres también que se puede, a pesar de que el conflicto nos volvió, nos cambió nuestra vida, pero hemos sido resistentes, seguimos en medio del conflicto pues construyendo paz. Y es algo que a mí me llena como mujer, porque yo he podido conocer a otras mujeres que a veces uno dice, el conflicto me golpeó, el conflicto se desangró conmigo, pero hay compañeras que también pues viven atrocidades también, y están muertos, necesitan también de ese abrazo, de ese amparo, también como mujeres víctimas del conflicto armado. Muchas gracias. Yo por razones de tiempo no haré la otra pregunta y cedo la palabra, Presidenta. Thank you very much. Can I now call Commissioner Bulkan if you have any questions? Thank you, Madam President, and good afternoon. Good afternoon, members of the delegation, and Madam Eudenice. It's an honor to meet you, and I'd like to begin by just thanking you for putting your trust in our processes, and I hope ultimately there will be some benefit to you out of all of this. Specifically, can you tell me, you've mentioned repeatedly this afternoon that there's been 25 years of impunity, nothing has been happening. Can you tell me specifically, you've said lots of times that, you know, nothing happened, you've reported it, and nothing happened from the various state agencies. Did they tell you anything when you would ask, when you would follow up, when you would make these reports? Have they given you any explanations of why this delay has been occurring? And if so, what kinds of reasons have they given you for this delay, or for, you know, the fact that no action is being taken? And the second thing I'd like to ask, the delegation from the state asked you about, you know, specific difficulties you've been having. If I may ask a related
but slightly different way of putting this, since the state is in the room as well. Are there specific measures which would help you going forward? So can you tell us of any kinds of actual or perhaps the best remedies which might help you in countering the situation of that you're in? Not just the displacement and the fear, but also the insecurity of not being, you know, of having moved from where you were living, and I suppose all of the economic uncertainties that come with this. So are there specific measures from the state that might help you in the situation in which you find yourself now? And thank you very much for listening to me. La verdad es que en los casos que he denunciado, el silencio del Estado es total. No informan de cómo el caso, hay veces cuando uno ya se entera que el caso está archivado. O sea, no hay respuesta nunca de las denuncias que uno hace, a pesar de las pruebas que uno aporta y todo eso. No pasa nada. Entonces esto preocupa y da temor, que a veces uno... Y la confianza que uno tiene de denunciar, que no pase nada, entonces conlleva a eso, a que los hechos se repitan. Por eso con la primera pregunta. Y las dificultades, pues, que se presentan específicas en el tema de todas las investigaciones, de todo este proceso, pues, es eso, ¿no? Yo por lo menos, a mí mi satisfacción es saber de todos estos hechos que tenemos ante la comisión, de por qué fue mi desplazamiento, quiénes fueron, a qué se debió, que esta impunidad lleva 25 años y que no hay una respuesta a ninguna de estos hechos que yo declaré en mi denuncia de desplazamiento forzado, porque no había nada de eso. Durante 25 años la verdad que hay una sombra. Y pues de que se ven y se ven los hechos, se repitan los hechos, uno denuncia y no pasa nada, pues la verdad es que el Estado pues ahí ha sido bastante, me disculpan, pero es la palabra de mí en ese caso de investigación. Porque imagínense, lo que yo decía al principio, como la confianza, todo tiene que partir desde la confianza. El seguimiento de medidas cautelares, lo hicimos, nos fuimos ahora, vámonos para Bogotá, no le decimos con las miles de dificultades que nos fuimos por pensando en nuestra seguridad, y que allá se ve en medio de esto, la fuga de información, y llega a los territorios y nos amenace. La verdad es que esto a nosotros nos preocupa y el temor es constante, porque la impunidad que se vive es reinante y permite que esto siga ocurriendo. Más con nosotras las mujeres, somos las mujeres porque afrontamos toda esta situación en los territorios. Thank you very much. I now turn over to Commissioner Puchak. Muchas gracias, señora Presidente. Saludo a la representación del Estado y a la parte peticionaria. Y muy brevemente, porque tenemos poco tiempo, señora Aydaniz, quisiera preguntarle, ¿qué espera usted de la Comisión Interamericana? ¿Qué nos quiere pedir? Aproveche estos minutos que quedan, este minuto, para hacernos su petición. Bueno, yo quiero pedir que... Estos casos que tenemos ante la comisión, que se resuelvan, deben alistarse, pues, que lleguen para que tengamos nosotros como mujeres esta media satisfacción, que haya verdad, justicia, reparación y no repetición para nosotras las mujeres víctimas en este país. Eso es lo que nosotros, pues, esto sería un ejemplo para las otras organizaciones, para las otras mujeres en todo el mundo, no solamente aquí en Colombia, en todo el mundo donde las mujeres somos golpeadas por la violencia y el conflicto que se lleva en los territorios. Las mujeres pedimos eso, justicia en nuestros
el caso que vivimos como mujeres víctimas de conflicto armado. And I now turn over to Commissioner Demes. Thank you very much, Chair. And as well, I greet both the state, the petitioners, and Mr. Danis. I'm actually want to ask the state two questions. One, is there any protocol of attention to victims? I'm sorry, yeah. Commissioner Demes, at this moment, the questions are just for the declarant, but we will get a chance to ask the state questions. Maybe then I'll switch and do that. As to the declarant, has she in any way, she has indicated during her presentation that there has been no action from the state in any way. What would you consider that the state could do to repair the damage caused by displacement and the threat suffered? What is it that you expect? Que el gobierno dé la respuesta porque nosotras hemos puesto a través de nuestros casos que hay una verdadera reparación para las mujeres que hemos sido víctimas de conflicto armado. Esta es una reparación integral en el tema de justicia, de todos estos derechos que el conflicto pues nos afectó y que están plasmados en este momento ante la Comisión. Porque tenemos en papel, lo digo así en papel, una ley bonita, una constitución perfecta, pero en los territorios la realidad es otra. Nosotros como víctimas tenemos una ley, que es la ley 1448, donde es una ley de garantía, de no repetición, de reparación, para las víctimas que han sido del conflicto armado. Pero esta ley es un papel, nosotros nos ha tocado tutelar todos estos derechos, nos ha tocado por derecho de petición solicitar que cumpla. Estamos ahora mismo en un desacato porque no han cumplido con tutela, no han cumplido con nada, entonces no se cumple. Todo esto existe en papeles, pero en implementación y en la realidad que vivimos las mujeres víctimas de conflicto armado, que estamos en los territorios, es diferente, no pasa nada porque nos toca hacer estas acciones legales y en este caso a través de tutela, de derecho de petición, para ver si cumple, porque no cumple. O sea, hacemos el ejercicio como defensores de derechos humanos, como mujeres lideresas, para que cumplan, pero esto sigue sin cumplirse. Entonces, en el tema de la reparación de un colectivo, en este caso de mujeres. Thank you very much. And now my turn to ask you a few questions, Signori Danis. And I am also the rapporteur for the rights of women. And I really applaud your courage, your valiant efforts to come to accountability and to access justice. There are two broad facts here. The facts that happened in 1992, which led to your forced displacement and displacement of many women in your community and families. And then there are the acts that are threatened to you, which happened between 1992 and 2003. I wanted to get your sense, do you have a sense of who the perpetrators were of those atrocities in 1992, as well as between 1992 and 2003? Are these state actors? And if you think they're state actors, why do you think so? And then secondly, have you received any social services support from the state? Bueno, en el 92, cuando me desplacé, ¿no? Yo hice la respectiva denuncia para que el ente investigador, en este caso, pues la fiscalía, investigara qué había pasado, qué me había desplazado, qué es la impunidad que hay durante estos 25 años.
Y con relación a la amenaza de que reciben en el año 2023, sí, hay certeza de quiénes fueron. Este grupo, cuando me llamó, se identificó, que son las autodefensas gaitanistas de Colombia, que se identificaron en el momento de llamarme, que eso está grabado en el audio, pues está soportado en la denuncia. Y también porque esta misma grupo llamó a la coordinadoras de los diferentes asentamientos de acá de la Liga de Mujeres Desplazadas, las compañeras que están en los municipios Monte de María y por Cartagena. Entonces, ahí se reitera la amenaza ahora con la cruz que me colocan este año, porque fue a comienzo este año en enero, después de solicitar la audiencia. Esta audiencia, pues me ponen una cruz en la puerta de mi casa. Entonces, esto ha sido reiterativo, y pues de la que sí tengo certeza que fue de la que se identificaron, pero sabemos que hay un rearme en todos estos sectores, y en la ciudad de las mujeres donde vivimos, en Turbaco Bolívar, hay presencia de grupos también armados en los sectores, tanto en la región de los Montes de María como en esto, porque esto pues las mismas organizaciones de los territorios lo están denunciando. Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo así lo han demostrado, y esto pues se ha dicho ahí, el riesgo inminente que tenemos nosotras como Liga de Mujeres Desplazadas en estas alertas tempranas, y pues tampoco acatan como que estas órdenes o estas recomendaciones que da la Defensoría del Pueblo. Entonces son situaciones que son sistemáticas y que nos preocupan a nosotras, porque como digo, yo me siento amparada, me siento protegida gracias a la CIDH, pero si no, yo sé que mi destino, yo sé que fue diferente, y pues yo no estuviera aquí, porque esto, yo sé que esto me ampara a mí un poquito. No estoy exenta de pronto de que pronto algo llegue a pasar, pero yo me siento un poquito pues protegida, pues, de tener mi caso ante la comisión. Y también, pues, si uno no tiene medida cautelar, no tuviese una protección colectiva, porque estamos hablando de una protección colectiva también que también tiene bastante deficiencia en el tema de protección de la Liga de Mujeres Desplazadas. Can you tell us a little bit about the impact of the displacement on the children of the women who you represent? Bueno, el impacto ha sido bastante grave en algunos casos, ya que esto lo ha conllevado pues en el tema educativo, a deficiencia pues en el rendimiento académico. Nosotros como organización hemos hecho un ejercicio de buscarle a estos niños, pues, por iniciativa propia de nosotras, de apoyo con universidades, para el tema pues de atención psicológica, porque eso tampoco, o sea, lo ha garantizado el Estado con una atención realmente que ayude a los niños en esta situación de con que vienen los niños, pues, o las afectaciones, que las secuelas que dejan el conflicto a los niños durante el desplazamiento. Entonces, la verdad es que es algo que a nosotras pues nos preocupa, porque estos niños han crecido, siguen afrontando miles de dificultades, porque son niños que no tienen oportunidades, ya son jóvenes, mayores, que sufrieron toda la secuela del conflicto, toda la atrocidad pues del conflicto, perdieron su proyecto de vida y siguen en una situación también de desventaja, porque no pueden acceder a una universidad, no tienen oportunidades de trabajo, todo semana pues en estos temas también, y también pues hay que añadirle esto también pues el tema de violencia sexual también, que vivimos las mujeres pues antes, durante y después del conflicto, porque se han dado situaciones de violencia sexual también en esta situación también de este liderazgo también que ejercemos las mujeres también en los territorios, en varias organizaciones. Pues, y
también con el auto 092 también, que ahí en mano también un programa que el gobierno tenía que implementar también, el auto 092 del 98, que son 13 programas específicos para el tema de reivindicación de derechos de las mujeres, donde la Corte decía pues cada mujer que se tenía que implementar en el tema psicosocial, los niños, todo, y eso nunca se dio, eso también como si nada hubiese pasado. Entonces siempre nos vamos enfrentando a situaciones, se sacan autos, se sacan cortes, la corte pues saca autos, hay sentencias, o sea, miles de cosas, pero todo eso queda en letra muerta en un papel. Sigue la impunidad. Sigue la impunidad, sigue reinando la impunidad. Thank you very much. And so now I turn to the presentation of the arguments of the parties. The petitioners will have 15 minutes to present your arguments, and the state will also have 15 minutes to present its arguments. Subsequently, if the petitioners wish, you have 5 minutes to exercise your right to reply to the state, and similarly, the state has 5 additional minutes to reply or respond to the petitioners. And so with that, you have 15 minutes and you're on the clock, and I do invite the petitioners to make their oral presentation. Muchísimas gracias. La Liga de Mujeres Desplazadas es una organización de mujeres victimizadas por conflicto interno armado que en el año de 1998 a 1999 decidió organizarse para defender los derechos humanos de las mujeres victimizadas por el conflicto interno armado. Una de las pretensiones más importantes y tal vez la más vital para nosotras ha sido el tema de la justicia de género y el acceso a la justicia, a la no repetición y a las garantías constitucionales de acceso a la justicia y a los al debido proceso. En estos últimos 25 años de la organización no ha tenido ese acceso a la justicia, no ha tenido las garantías procesales, ni la protección judicial, ni el derecho a la información, como lo ha explicado en algunas partes de la intervención la compañera. Los 140 casos que fueron presentados a la Fiscalía General de la Nación fueron archivados, están en diligencias previas algunos de ellos y en algunos hay autos inhibitorios. El desarchivo se está produciendo muy lentamente a partir de los requerimientos que se han hecho aquí en la Corte Constitucional, en la Comisión Interamericana, pero también en la Corte Constitucional. Nosotras nos constituimos parte civil en todos los procesos de violencia sexual, que son 10 procesos que fueron archivados por el Estado, fueron archivados por la Fiscalía General de la Nación. Estas son unas preguntas técnicas de derecho que se le hacen a la testiga y que yo pretendo aclarar en esta intervención. Adicionalmente, la organización fundó la Liga Joven de la Liga de Mujeres Desplazadas para evitar el reclutamiento forzado de los jóvenes niños y niños y niñas que se continúa produciendo en este momento. Ese reclutamiento ha traído como consecuencia la muerte de algunos de los jóvenes de la organización. El tráfico sexual de niñas ha sido otra de las situaciones que hemos vivido nosotras en ese contexto de violencia, en una ciudad como Cartagena, que es tránsito permanente de esclavitud sexual, digamos, de prostitución forzada, en términos de lo que es el turismo sexual. ¿Por qué? Porque son las condiciones económicas en las que están las niñas y las mujeres desplazadas, de no acceso a la educación, de no acceso al trabajo, las que las condicionan a tener que ir al tema de la prostitución. En ese sentido, es una prostitución que se genera en el conflicto y en la falta de oportunidades. Entonces, en estos 140 casos que nosotras presentamos ante la Fiscalía General de la Nación, y en ese proceso que lleva 25 años, 10 mujeres de la organización han fallecido. Esto significa que estas mujeres murieron sin derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación, y que sus familias, sus hijos y sus hijas cargan con las consecuencias de esa impunidad. Es decir, es una impunidad que se transmite de generación en generación en las familias de las mujeres. La Corte Constitucional, evidentemente,
a partir de la sentencia T-025 del 2004, abrió las posibilidades para que las mujeres presentaran ante la Corte una situación de vulnerabilidad reiterada que se concretó en el auto 092 de 2008 al que hace referencia la compañera. En esa oportunidad, más de 600 mujeres protegidas por el auto, más de 100 mujeres tuvieron una protección directa, 100 mujeres de la organización tuvieron una protección directa. Yo quiero leer parte de ese auto referente a una de las compañeras de la organización en ese sentido, con el avenia de la señora presidenta. La petición presentada por la ciudadana Romero indica que ha sido afectada por 9 de las facetas de género de desplazamiento forzado, a saber, la asunción del rol de jefatura de hogar femenina sin las condiciones de subsistencia material mínimas requeridas por el principio de dignidad humana, los obstáculos agravados en el acceso al sistema educativo, los obstáculos agravados en la inserción en el sistema económico y en el acceso a oportunidades laborales y productivas, el riesgo consiguiente de explotación doméstica y laboral, obstáculos agravados en el acceso a la propiedad de la tierra y en la protección de su patrimonio hacia el futuro, especialmente en los planes de retorno y reubicación. Y efectivamente para ella no ha habido ni retorno ni reubicación. Y llamo la atención sobre esto. El desconocimiento frontal de su derecho como víctima del conflicto armado a la justicia, la verdad, la repetición y las garantías de no repetición, en particular respecto de los delitos que causaron su desplazamiento, el desplazamiento en sí mismo y la pérdida del patrimonio que tuvo que dejar abandonado. Sus requerimientos de atención y acompañamiento psicosocial, una falla frecuente y una alta frecuencia de funcionarios no capacitados o abiertamente hostiles e insensibles a su situación, la reticencia estructural del sistema de atención otorgando la prórroga de acción humanitaria de emergencia a pesar de que llena las condiciones para recibirlas. En esa medida, la ciudadana Romero ha sido víctima de vulneración continua de sus derechos fundamentales al mínimo vital, de igualdad, de educación, el trabajo en condiciones dignas y justas y sus derechos como víctimas del conflicto armado, así como sus derechos al sistema oficial de protección en tanto persona desplazada. Esto es solamente una parte de los más de 100 anexos reservados de las 100 protecciones específicas a las mujeres desplazadas, adicionalmente de la organización. Adicionalmente, la Corte mandó a la Fiscalía General de la Nación un anexo reservado donde se encontraban las violencias sexuales que habían sufrido las mujeres de la organización. Y como lo dije anteriormente, de los 10 casos que nosotras formulamos, todos fueron archivados. Entonces, sobre eso no hubo absolutamente, digamos, ni acceso a la verdad, ni a la justicia, ni a la reparación. Hay un tema muy importante que tocó la compañera y es el tema de las alertas tempranas y los informes de riesgos que vertió la Defensoría del Pueblo. Estas alertas tempranas y estos informes de riesgos con respecto a la Liga de Mujeres Desplazadas, todos fueron consumados. Y la prueba que estamos mostrando en este momento es la situación de riesgo que comporta las amenazas, las últimas amenazas que sufrió la organización y a las que hizo referencia la compañera Eidanis. Existe entonces una impunidad persistente y permanente. Esto fue reportado por la visita que hizo a Colombia la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que fue informado por esa comisión específicamente en un informe temático, que son los riesgos de las mujeres desplazadas por el conflicto interno armado, donde claramente se habla de la Liga de Mujeres Desplazadas, de los riesgos que viene sufriendo. Adicionalmente, la Corte Constitucional también lo hizo en una sentencia en donde habla de los riesgos que sufren las mujeres, de la ciudad de las mujeres, de la Liga de Mujeres Desplazadas en el municipio de Turbaco. Es decir, la Corte Constitucional, en más de 5 sentencias, ha hablado de los riesgos
que sufre la Liga de Mujeres Desplazadas, pero sobre todo el riesgo de repetición de las acciones violentas contra la organización a pesar de las medidas cautelares. Las medidas cautelares están desde el 2009 y están vigentes. Y esa es una prueba de que la protección a las mujeres en el contexto del conflicto ha fallado de manera reiterada. En este contexto yo quisiera presentar un video y le pido por favor a la Secretaría Técnica que nos presente un video sobre la última fallecida de la organización. La señora Silvia Rosa Baltazar de Pérez murió en unas condiciones de miseria absoluta. Ese video fue enviado a la comisión cuando ella todavía estaba viva. Tutelamos los derechos de esta compañera. Ganamos la tutela en primera y segunda instancia, pero aún así, en este momento, se tramita el desacato cuya sentencia está próxima a salir. Es decir, las mujeres, el abandono en que están las mujeres de la Liga de Mujeres Desplazadas en los territorios en donde ellas viven, como el de la señora, es permanente. Yo quisiera darle la palabra a la psicóloga de la organización unos minutos para que nos hable de qué es la muerte por desesperanza aprendida y qué es la muerte por el dolor de no tener acceso a la justicia. Buenas tardes, señoras y señores comisionados, honorables representantes del Estado. Soy Juana Brugman, neuropsicóloga clínica e investigadora apoyando la Liga de Mujeres desde el año 2009. Al desplazarse, las mujeres indígenas, afrocolombianas y campesinas, miembros de la Liga de Mujeres Desplazadas, fueron expulsadas de sus territorios. Cada territorio es un universo completo compuesto de relaciones visibles e invisibles entre distintas formas de vida, cuidadas, mantenidas y protegidas por mujeres durante generaciones. Al ser arrebatadas de los territorios, las mujeres y sus comunidades han sido despojadas del vínculo con su territorio, perdiendo gran parte de su identidad, del sentido de la vida y de la capacidad primaria de sobrevivencia física y espiritual basados en la conexión con la tierra. El vínculo con el territorio es vital para las mujeres y sus comunidades. La coexistencia vital entre la tierra y las mujeres influye en la curación de la herida producida por la guerra en las mujeres y en la curación de sus territorios y este planeta. La tierra, al igual que las mujeres, somos proveedoras de vida y somos la materialización y esperanza en este planeta. Es de vital importancia que todas aquellas mujeres, y por extensión sus familias y comunidades, que hayan tenido que soportar una situación causante de un daño físico, social, emocional, psicológico y traumático, como las que se experimentan en la guerra y durante el desplazamiento forzado, cuenten con la atención necesaria, especializada y continua para superar el estrés experimentado y sus consecuencias que pueden ser fatales. Una de estas consecuencias es la desesperanza condicionada o aprendida. La desesperanza condicionada es un concepto que tiene que ver con la vida y la salud, la cual se desarrolla cuando una situación adversa se experimenta como incontrolable. La salud de las mujeres indígenas, afrocolombianas, campesinas, miembros de la Liga de Mujeres Desplazadas
involucra la interacción entre factores biológicos, psicológicos, emocionales, sociales, económicos y territoriales. Al presentarse alteraciones en alguno de esos componentes a causa del desplazamiento forzado, se inicia un deterioro general de la salud y de la vida de las mujeres, que adicionalmente afecta de manera grave su sistema sexual y reproductivo, específicamente a las víctimas directas o indirectas de violencia sexual basada en género. El estrés continúa y se agudiza mientras se percibe un riesgo alto de repetición de nuevos hechos violentos y una tensión permanente frente a la posibilidad de nuevas agresiones, así como lo explicó la señora Aidanis. Para las mujeres de la Liga Desplazada, la violencia es una situación crónica y continua que he documentado y cuyos resultados han sido entregados a la Honorable Comisión como evidencia de la situación de estrés permanente de las mujeres de la organización. La desprotección permanente en que viven las mujeres, sus familias y el colectivo retraumatiza, revictimiza y es causa de lo que hemos llamado la desesperanza condicionada. La ausencia de esperanza de una vida libre de violencia, libre de enfermedad y miseria, se ha sembrado en el cuerpo de las mujeres. Las consecuencias que esto produce ha desembocado en la muerte por pena moral de 10 mujeres de la organización. La sanación de la salud exige la unión de mente, cuerpo, espíritu, corazón y territorio. La esperanza por la vida es fundamental y necesaria para la sanación. Gracias. Thank you. Thank you very much. And now I turn to the representative of the state for your 15 minutes. Buenas tardes nuevamente, distinguidos miembros de la Comisión Interamericana, integrantes de la Liga de Mujeres Desplazadas y demás asistentes, mi más sincero saludo. También a todas las personas que se conectan a esta audiencia a través de las redes sociales. Como nos lo solicitó la presidenta, me presento nuevamente. Mi nombre es Paula Robledo Silva, directora general de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, y actúo en representación del Estado colombiano. Antes de abordar el caso concreto, quisiera hacer referencia de forma breve a algunos aspectos sobre el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia, con el fin de precisar el contexto en el que deben revisarse los hechos de este caso hoy analizados por la Honorable Comisión. Como es sabido, el desplazamiento forzado interno ha sido documentado ampliamente por nuestra Corte Constitucional, como un problema de la humanidad que debe ser afrontado de manera solidaria por todas las personas, especialmente por el Estado. A partir de la segunda mitad de la década de los 90, el Estado colombiano adoptó una serie de instrumentos legales, administrativos y de política pública con el fin de atender el creciente desplazamiento por el conflicto armado colombiano, cuyo punto más alto se generó entre los años 2000 y 2002, en el que se desplazaron aproximadamente 350.000 personas según las cifras oficiales. Sin embargo, pese a la adopción de estos instrumentos normativos, el Estado no contaba con una política pública articulada para la protección y atención efectiva de la población desplazada por la violencia, lo que sin duda generó un bloqueo institucional en esta materia. Por esta razón, nuestra Honorable Corte Constitucional en el año 2004, al constatar una violación reiterada de hechos fundamentales de derechos fundamentales de un número significativo de personas, violación de derechos no imputable al Estado, determinó que se requería la adopción de una solución compleja, coordinada por las distintas cabezas de las entidades estatales, y dictó la sentencia T-025 de 2004 que declaró el estado de cosas inconstitucional. Como ustedes muy bien lo saben, esta figura del estado de cosas inconstitucional permite que la Corte declare una violación masiva de derechos generalizada, estructural, pero además le permite emitir una serie de órdenes para superar todas esas falencias. Y al mismo tiempo entonces hace un seguimiento continuo de dichas órdenes a través de distintas providencias judiciales, como los autos que se han mencionado, para que de manera sistemática el Estado pueda dar cuenta
de cómo se van superando estas fallas en atención a la garantía de los derechos fundamentales. Señoras y señores comisionados, el mundo conoce la magnitud del desplazamiento forzado en Colombia, no solamente por el número de personas que han sido víctimas de esta atroz violación de sus derechos, que para el 2022 tenía un histórico acumulado de 8.219.403 personas, del cual aproximadamente el 52% son mujeres, sino también la magnitud de este hecho obedece al largo y tortuoso conflicto armado que se ha extendido por décadas en nuestro país. Pese a esta situación, el Estado colombiano ha hecho innumerables esfuerzos y ha obtenido logros significativos en la lucha contra este fenómeno, lo que le ha permitido, de alguna manera, el desbloqueo institucional de la política pública para atender a las víctimas de desplazamiento forzado, un mayor compromiso presupuestal por parte de las entidades responsables y la visibilización de esta problemática para evitar su repetición. El trabajo incesante de la Corte Constitucional ha permitido que a lo largo del proceso de seguimiento de la sentencia T-025, particularmente en los años 2008-2009, a través de distintos autos de seguimiento se haya verificado el cumplimiento de varias órdenes dirigidas a proteger a distintos grupos poblacionales víctimas de desplazamiento, entre ellos las mujeres. Colombia ha dedicado importantes esfuerzos para garantizar y proteger la seguridad de las mujeres, especialmente de aquellas que defienden los derechos humanos. El Estado es consciente de la necesidad de participación de las mujeres en la promoción e igualdad y en la justicia, y ha trabajado incansablemente para implementar políticas que salvaguarden su integridad. Ha introducido por eso cambios significativos en la estructura orgánica del Estado y se dio la transformación de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en el Ministerio de la Igualdad. Este ministerio tiene una agenda exclusivamente dedicada a la promoción de la igualdad de género, a implementar proyectos y medidas para contribuir en la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales. También voy a anunciar muy rápidamente algunas acciones concretas que ha desarrollado el Estado colombiano en esta materia, como por ejemplo el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas Defensoras de Derechos Humanos, que tiene un enfoque de prevención, protección y realización de garantías de no repetición, o el Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas para Mujeres, el cual surge para generar mecanismos para prevenir la estigmatización de lideresas y defensoras de derechos humanos. Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, para generar garantías de protección a la integridad de vida, a la integridad y vida de las mujeres y el ejercicio libre de sus liderazgos sociales y políticos. El mecanismo articulador del Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de Violencias Basadas en Género, que busca centralizar un registro de seguimiento y monitoreo de alertas tempranas. El fortalecimiento de la línea 155 para el apoyo y atención a las mujeres con enfoque de género y la política pública de género para las mujeres, que busca el fortalecimiento de acciones ya implementadas por el Estado y el diseño de nuevas acciones para atender a las violencias basadas en género. Como se ha demostrado, el Estado colombiano viene implementando políticas públicas y medidas de seguimiento para superar el desplazamiento forzado y lograr la equidad de género y así cumplir todas sus obligaciones internacionales. Considerando este marco general que acabo de señalar, quiero presentar los principales avances en los compromisos relacionados con la investigación de los hechos ocurridos a la Liga de Mujeres Desplazadas, las medidas de protección en favor de la Liga y las medidas de reparación. En cuanto a la investigación de los hechos, las integrantes de la Liga de Mujeres Desplazadas han venido denunciando ante la Comisión Interamericana la situación de impunidad en la que se encuentran los hechos de desplazamiento forzado, violencias sexuales y de género, y de las que han sido víctimas y las constantes amenazas de hostigamiento que han padecido. Sin embargo, quiero puntualizar que el Estado colombiano no advierte que en el expediente internacional se encuentren las denuncias relacionadas con
en los hechos de reclutamiento que ha señalado la señora representante de las víctimas en su intervención. El Estado es consciente de que han existido deficiencias institucionales, incluso que ya han sido conocidas por nuestros órganos judiciales, que se evidencian dificultades en el avance y esclarecimiento de los hechos ocurridos a las mujeres de la Liga de Mujeres Desplazadas. Sin embargo, la Fiscalía ha adoptado nuevas estrategias de investigación por ejes temáticos: violencia sexual, esclarecimiento del delito de amenazas y delito contra defensoras y defensores de derechos humanos. Estas estrategias se han implementado en el caso concreto con algunas medidas para superar esas dificultades de investigación y con esto avanzar en el esclarecimiento de los hechos. En cuanto al delito de desplazamiento forzado, es importante señalar que mediante la resolución 0504 del 13 de octubre del 2023, la Fiscalía creó la estrategia de seguimiento de las investigaciones vinculadas con casos que cursen ante instancias internacionales. Se trata de un mecanismo de priorización. A través de este grupo de trabajo se adelantará el seguimiento de las investigaciones de justicia ordinaria en las que son víctimas las mujeres de la Liga de Mujeres, particularmente por los delitos de desplazamiento y delitos conexos. A propósito de esto, se pretende lograr tres objetivos principales: la adopción de medidas para asegurar el avance en las investigaciones; en segundo lugar, la consolidación de una visión integral del fenómeno que promueva que los fiscales, procesos de articulación por parte de los distintos fiscales; y un tema muy importante, la depuración de los casos que aparecen tanto en la asignados a la justicia ordinaria como a justicia y paz. En relación con las amenazas y la violencia sexual, en el marco del seguimiento a la sentencia T-025, como se ha señalado, se profirió el auto 098 del 2003, que además dio origen al radicado 1700 que se encuentra en conocimiento de la Fiscalía 15 de la Unidad Especializada de Cartagena de la Dirección Seccional Bolívar. Actualmente la Fiscalía, como resultado de esta estrategia, está realizando un impulso procesal. Son una serie de gestiones para que la investigación quede a cargo de la coordinadora del Grupo de Tareas Especiales para la Investigación y Judicialización de la Violencia Sexual en el marco del conflicto, que recientemente fue designada como fiscal de apoyo, y que una vez se logre ese traslado del expediente, ese procedimiento de variación del fiscal, ella fungirá como fiscal del caso. Es importante también señalar que las investigaciones que surgen con el radicado que les acabo de leer, el radicado 1700, no se encuentran archivadas, han sido reunidas todas en ese radicado en la Fiscalía General de la Nación. Respecto de los delitos de violencia sexual, mediante la resolución 00660 del 6 de diciembre del 2023, la Fiscalía creó el Grupo de Tareas Especializadas para la Investigación y Judicialización de la Violencia Sexual en el marco del conflicto. Este grupo se encuentra adscrito a la Dirección Especializada contra las Violencias de Derechos Humanos y tiene competencia en todo el territorio nacional. Es un grupo muy importante que tiene como finalidad aplicar la ruta de priorización y apoyo de los hechos constitutivos de violencia sexual en el marco del conflicto, efectuar una evaluación del seguimiento a las indagaciones preliminares, promover el desarrollo de investigaciones estructurales con analítica y estrategia considerando los distintos factores de del contexto, adelantar la revisión de los casos inactivos y gestionar el espacio de atención a las víctimas que resulten, los espacios que resulten necesarios. Y finalmente, en relación con el delito de amenazas, esta investigación también se ha asumido a través de un grupo especial de trabajo. Se trata del Grupo de Trabajo Nacional para la Priorización, Apoyo y Respuesta Inmediata de Investigación de Amenazas contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Poblaciones Específicas. ¿Qué hace este grupo? Coordina a nivel nacional el análisis, la investigación y la judicialización de las amenazas contra defensores de derechos humanos. Y este grupo también se encuentra adscrito a una dirección nacional, que es la Dirección Especializada para los Derechos Humanos.
Así las cosas, respetuosamente, señoras comisionadas y comisionados, el Estado colombiano expone los compromisos institucionales que ha adquirido para fortalecer la investigación y les pide respetuosamente que valoren todas estas nuevas estrategias que les acabo de señalar, la creación de estos grupos de trabajo, porque el Estado colombiano está demostrando un compromiso firme para encontrar estrategias que permitan adelantar estas investigaciones. Colombia es consciente, sabe, conoce que hay muchos desafíos por resolver. Creemos que con estos lineamientos generales y con los enfoques específicos que se están dando a través de estos grupos de trabajo, el Estado está presentando un compromiso serio, objetivo y firme de investigar y juzgar a los responsables. Es importante también en el minuto que me queda señalarle las medidas implementadas por el Estado para brindar protección a la Liga de Mujeres. Aquí tenemos el protocolo de análisis del nivel de riesgo para las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos. Se han implementado medidas como 24 botones de apoyo, estudios de seguridad, personas destinadas a los esquemas de protección, medios de comunicación, vehículos convencionales, y actualmente se está reevaluando por un tema de temporalidad el esquema brindado. También tenemos distintas medidas relacionadas con la ruta de reparación colectiva, y esto implica que de las 53 acciones de la ruta de protección colectiva se hayan implementado al día de hoy 36, y frente a las 17 restantes estamos en un proceso de evaluación de cuáles serían las medidas más necesarias para obtener una garantía de derechos. Muchas gracias. Thank you very much. And now I turn back to representatives of the petitioners to have your 5 minutes right to reply. Muchas gracias. Nosotras saludamos los esfuerzos que hace este gobierno por avanzar en la restitución de los derechos de las mujeres desplazadas. Sin embargo, nosotras estamos señalando un tema de violencia institucional desde la Fiscalía General de la Nación para las investigaciones que se pretenden avanzar con respecto a los casos de la Liga de Mujeres Desplazadas. Yo he mandado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una comunicación del 10 de marzo del 2020 en donde la Fiscalía General de la Nación le dice a la Liga de Mujeres que en razón de la pandemia 199 mujeres desplazadas sean encontradas, sean notificadas de que asistan o de que se presenten vía internet, vía comunicación, para poder tomar sus declaraciones. Entonces, esto es un tema, digamos, que puede llegar a ser como un abuso de autoridad de parte de la Fiscalía, una violencia institucional. ¿Por qué? Porque adicionalmente, dentro de las 199 desplazadas que nos dice que notificamos, hay 7 fallecidas. O sea, ni siquiera el Estado conoce para el 2020, la Fiscalía General de la Nación sabe quiénes son las mujeres de la organización, a pesar que hemos mandado de manera reiterada la lista con los radicados de los casos de la Liga de Mujeres Desplazadas. A nosotras nos parece que esto no es de responsabilidad de la organización, en primer lugar. En segundo lugar, yo me refiero a la sentencia T-426 del 21, que reitera nuevamente que se configura violencia institucional cuando no se investigan los hechos en un tiempo razonable y cuestiona las metodologías de investigación que usa el Estado en hechos relativos a violencia contra las mujeres. Para nosotras, esta sentencia es fundamental. Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación ha desarrollado unas estrategias intimidatorias, incluso a mí. Conmigo ha tenido un comportamiento intimidatorio. Se ha presentado
agentes del CTI en mi lugar de residencia y me han pedido información de casos relacionados con violencia sexual. Todo esto está documentado y todo esto ha sido presentado aquí ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El otro tema es la intimidación que hacen en terreno la Fiscalía a las mujeres de la organización. Se presentan en lugares como en los que viven las mujeres en la Colombia profunda, ¿no? De los Montes de María, donde están actuando los actores armados para llegar hasta allá a las mujeres y decirles, primero, que ellas ya no son desplazadas, que ha pasado mucho tiempo. Se quedan todo el día en sus lugares de residencia y después desocupan las casas. Esto ha sido denunciado por las mujeres, esto ha sido puesto de presente aquí en la Comisión Interamericana. Eso es una actitud intimidatoria y una actitud que viola el derecho a vivir una vida libre de violencia por parte de los agentes del Estado. Entonces, yo sí saludo mucho estas posibilidades que se presentan a las nuevas organizaciones, pero en el caso de la Liga de Mujeres Desplazadas, nosotras hemos presentado a la Comisión desde el año 2011 una petición que en este momento se encuentra en el procesal de fondo. Y tenemos la vigencia de las medidas cautelares. Entonces, nosotras creemos que realmente este es un caso paradigmático, un caso que debe ser priorizado, porque nosotras seguimos considerando que se ha violado nuestro derecho a las garantías judiciales, que se ha violado nuestro derecho a la protección judicial, a nuestro derecho a la información, a vivir una vida libre de violencia que comporta varios artículos de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de la mujer. Y quiero hacer el acento en la prevención de la violencia contra la mujer, de la Convención Interamericana. No hay prevención de la violencia contra la mujer cuando las medidas cautelares están vigentes y en estas condiciones. Esos son elementos probatorios integrales y muy importantes del continuo de violencia que hay contra las mujeres de la organización y sus familias. Muchas gracias. Thank you, and now I turn back to the state for your rejoinder. Muchas gracias, señora presidenta. Finalmente, el Estado colombiano quiere hacer algunas precisiones procesales en atención a que en este momento aún está pendiente la decisión de esta honorable comisión respecto de la admisibilidad y eventualmente el fondo del asunto. Primero, el Estado reitera su intención de que la Comisión centre su análisis en los instrumentos internacionales frente a los cuales tiene competencia, en los estrictos términos establecidos en las convenciones. En tal sentido, quiere resaltar que la Comisión solamente tiene competencia para estudiar el artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belén do Pará, y no para declarar violaciones o infracciones al derecho internacional humanitario. En segundo lugar, el Estado solicita que la Comisión delimite el universo de las víctimas en el presente caso. Sobre el particular, es importante tener en cuenta que durante el trámite internacional, las peticionarias han venido excluyendo e incluyendo víctimas del caso, frente a los cuales aún no son claros para el Estado los hechos vulneratorios y aún más su posible atribución al Estado colombiano. Por ejemplo, en la reciente nota presentada por parte de la peticionaria el pasado 22 de febrero, se anexan unos listados cuyo propósito en el trámite internacional para el Estado aún no resulta suficientemente claro. El listado denominado Mujeres del Caso 13.583, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contiene el nombre de 66 mujeres, de las cuales 11 no corresponden al listado remitido previamente denominado Liga de Mujeres Desplazadas. Por eso, al último listado remitido en febrero, por eso quisiéramos claridad sobre ese punto. En tercer lugar, en relación con las medidas cautelares, el Estado observa que aún no hay una decisión de la Comisión para acumular el trámite de ambos expedientes. Aunque en el año 2018 el criterio utilizado para acumular las etapas de admisibilidad y fondo
fue la existencia de medidas cautelares en favor de las mujeres de la Liga de Mujeres Desplazadas, aún no se han acumulado los trámites internacionales. Colombia resalta que la finalidad de las medidas cautelares difiere sustancialmente del sistema de peticiones y casos individuales, asimismo sus requisitos de admisibilidad y procedencia. El Estado resalta que múltiples denuncias se han hecho en el trámite de las medidas cautelares y no necesariamente todas coinciden con los hechos y las víctimas que están referenciadas en este caso concreto. Finalmente, el Estado recuerda que para la admisibilidad de la petición se deben valorar las complejidades de la investigación, el agotamiento de los recursos internos y particularmente el número de víctimas, la multiplicidad de posibles autores, la ocurrencia de hechos diferentes en lugares distintos con diferentes hipótesis de investigación. Honorable Comisión, se solicita que valore las peticiones que no han agotado que si bien han agotado una ruta de reparación administrativa, no han agotado una ruta de reparación judicial. Frente a este punto, resulta relevante recordar que esta comisión ha señalado que la efectividad del medio de control de reparación directa previsto en el ordenamiento jurídico colombiano se debe valorar una vez es ejercido por los peticionarios. Su efectividad se debe valorar en cada caso concreto. Honorables comisionadas y comisionados, respetuosamente el Estado solicita valorar todas las consideraciones que se han hecho en esta audiencia y que repercuten en las distintas acciones institucionales que hemos implementado como Estado en materia de desplazamiento forzado. Los esfuerzos para garantizar los derechos humanos, la dignidad de las mujeres y el compromiso estatal continúa firme para implementar acciones concretas que permitan reparar integralmente a la Liga de Mujeres Desplazadas Víctimas en este caso. Muchas gracias. Thank you very much. And now I turn to Commissioner Caballero for any questions you may have on the arguments of the petitioners and the state. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Es un tema complejo. El Estado ha tenido, creo yo, en lo que escuchamos, pues la parte peticionaria, una serie de obstáculos también para llevar lo que usted decía de una ruta de reparación judicial. Me parece que en la concatenación de recursos y de medios de defensa hay una ruta que no está todavía suficientemente cumplida. Y yo le quiero preguntar al Estado dos cosas. La primera es, esta circular 17/2005 de la Procuraduría General de la Nación, si ya fue controvertida, si continúa o no vigente, porque esta es una manera de derivar las denuncias de desplazamiento a las personerías municipales que no estarían en la Fiscalía de la Nación. Ahí tenemos ese dato. Y otra, en el tema, o sea, Colombia transita al sistema penal inquisitivo al acusatorio, tiene los acuerdos de paz, se crea la jurisdicción especial para la paz. ¿Cuál es la mirada que falta del Estado colombiano a este gran problema tan complejo que usted ha descrito de el desplazamiento? Es decir, en estructura compleja, reconocida en el mundo, dijo usted, del problema colombiano, ¿qué está faltando para esta solución judicial en los casos, ¿no? Gracias, gracias, Presidente. ¿Es cuánto? We can take all of the questions and then we have a response. Commissioner Alon. Muchas gracias, Presidenta. Y yo tenía pregunta para el Estado. Le pregunto al Estado cuáles han sido los avances o resultados de las investigaciones iniciadas por la Liga de Mujeres Desplazadas por actos de amenaza y violencia que se alegan en la petición. Y específicamente en ese contexto, si existe una previsión de estos procesos, es decir, alguna fecha estimada o están
nos han dicho en la audiencia, están detenidos, están suspendidos. ¿Hay alguna investigación que tenga alguna suerte de resultado previsto o algún avance? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si en Colombia existe un protocolo de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y cómo se implementa ese protocolo y si fue aplicado a la Liga de Mujeres Desplazadas. Únicamente, Presidenta. Thank you, Commissioner Bulcan. Thank you, Madam President, and to the state as well. Yes, my apologies. I'm curious. You mentioned a few times as well from both sides that the proceedings are complex, hence the delay. Can you tell us if over this period of time, from since 1992, whether there have been any successful prosecutions coming out of these events? And perhaps could you tell us what would you consider to be a reasonable period of time in terms of wrapping up these investigations and coming to some favorable outcome? Thank you. Commissioner Puchak. Muchas gracias. Muchas gracias a la parte peticionaria por su presentación y también al Estado por la información integral aportada. Reconozco como positivo la postura del Estado en cuanto a reconocer el fenómeno masivo del desplazamiento, el impacto diferencial que el desplazamiento ha tenido en las mujeres. Sabemos desde la Comisión Interamericana que se han adoptado políticas públicas significativas, reformas institucionales muy importantes. Reconozco también el reconocimiento a las deficiencias institucionales. Y entonces hago hincapié en este punto de la falta de avances en la investigación, el esclarecimiento y la sanción de los responsables, tanto de los hechos de desplazamiento como de las amenazas y los hostigamientos posteriores. Ambas cosas son parte de este caso, estamos hablando de un caso. Y entonces, en relación con las víctimas, yo entiendo que hay una diferencia en cuanto al listado de víctimas. Me parece muy importante determinar las víctimas. La parte peticionaria ha enviado un listado en un momento con 140 víctimas. Ahora parece que hay otro listado. Vamos a revisar eso, por supuesto. Pero le hago esta pregunta al Estado. Respecto de las víctimas que reconocen y que no hay contradicción, o de las presuntas víctimas que se han aportado a lo largo de este expediente, ¿cuántas de esas víctimas han tenido justicia? ¿Cuántas de esas víctimas han tenido juicio? ¿Cuántas de esas víctimas han tenido perpetradores juzgados? ¿Cuántas de esas víctimas, 30, 40, 50, las que ustedes reconozcan como parte de la petición, cuántas de esas presuntas víctimas han tenido una reparación económica, administrativa o judicial? ¿Cuántas de esas víctimas han recibido en sus investigaciones la aplicación de los protocolos tan importantes que están mencionando? Entonces, hablemos del caso concreto y de las presuntas víctimas concretas de esta petición, y por eso es muy importante que nos acerquen, si no es ahora, por escrito, la información específica en las causas judiciales específicas, porque esto también hace a la responsabilidad estatal. Y por eso me pregunto también, teniendo en cuenta la discusión que hay en este momento con el recambio de la Fiscalía en Colombia, ¿cuánto de este fenómeno de la impunidad en los desplazamientos son parte de la discusión sobre la nueva designación en la Fiscalía? Muchas gracias. Commissioner Denise. Thank you very much. My question is to the state. I appreciate the state's presentation with respect to the different and the many mechanisms that are now in place with respect to the protection of women and safeguarding women and all of that. From the file before the commission, the state indicated that in 2021, the comprehensive collective reparations plan in favor of the League was in the implementation phase. Can you indicate what the status is of the plan, of the progress in providing reparations to the alleged victims? Thank you.
Can you repeat that? Yes. Okay. I'm referring to the comprehensive collective reparation plan, that it was in the implementation phase that information was provided to the commission in 2021. So I would want to know what is the status of this plan, what is the progress, have there been any reparations to the alleged victims? And for me, my questions again are for the state. So I understand the point, the perspective of the state. You're dealing with mass forced displacement. You said at least 350,000 people were displaced between the time in under consideration up to 2003, and that the state has had a plan to address the rights violated amongst these 350,000 people, a big task. But now specifically in relation to the petitioners in this case, has the state been able to communicate with the petitioners about what is the status of the investigation? What specific acts have been taken, and where what progress has been made, and also what are the challenges, so that the petitioners may make some input? That's my first question. And then my second question, in relation to, just as Commissioner Pochak said, we're talking about also the post-displacement threats, harassment, criminal acts against the petitioners. And in relation to those, what has been the scope of investigations, and to what outcome to date? Thank you. Do you understand? Yes? Yes, sir. Thank you. I think the most of the questions are for you, the representative of the state, so please go ahead. Bueno, muchas gracias. Comisionado Caballero, yo quisiera que me precisara, por favor, un poco el tema de la circular 17 del 2005, porque estamos revisando y no el Estado no conoce específicamente esta circular. Si nos precisa, podríamos darle información al respecto. Pero puedo ir contestando las otras preguntas si a ustedes les parece bien. Nos preguntaban cuál era la mirada que le hacía falta al Estado para lograr atender estos hechos de desplazamiento forzado. Sin lugar a dudas, las cifras y el contexto de violencia en Colombia, pues de alguna manera hablan por sí solas en relación con los enormes retos y dificultades que tiene que afrontar el Estado para atender un fenómeno de esta naturaleza. Sin embargo, desde el Estado hemos venido trabajando en los últimos años en un ejercicio, sobre todo en el último año bajo el liderazgo de este gobierno, en un escenario de coordinación administrativa. Esa coordinación y esos esfuerzos a los que la propia representante de las víctimas hacía referencia, a los esfuerzos de este gobierno, pues son sin lugar a dudas lo que necesitamos para que haya una mirada integral y una respuesta integral al problema del desplazamiento. En nuestra opinión, la coordinación entre entes investigadores y entre ejecutivo pues puede ser la pieza que hace falta para lograr una efectiva lucha contra el desplazamiento forzado y la atención y la vulneración de los derechos del caso concreto. Desde el punto de vista judicial, pues sin lugar a dudas también tenemos dos escenarios importantes, que son el avance en las investigaciones penales y por otro lado el análisis de la efectividad de
el sistema judicial de reparación judicial a las víctimas. En relación con los avances de las investigaciones penales, pues Colombia también ha transitado por unos escenarios que han dificultado tener avances concretos en esta materia, que es la convivencia de jurisdicciones que van paralelas, por un lado justicia y paz, y por el otro lado la justicia ordinaria. Eso ha generado muchas dificultades internas también por una falta de coordinación, pero en justicia y paz pues ya se han obtenido algunas sentencias, no con el número de sentencias o de decisiones que quisiera el Estado tener, y se han adelantado una serie de investigaciones. Hay 14 investigaciones que están en justicia y paz, que la Fiscalía está haciendo en este momento un esfuerzo por revisar los hechos investigados en justicia y paz con lo que está en justicia ordinaria para poder depurar esas bases de datos. En relación con la reparación judicial, ya no las investigaciones penales, sino la reparación judicial, yo reiteraría el llamado del Estado colombiano a que se analizara no en abstracto, sino en relación con el caso concreto, la efectividad del medio de control de reparación directa, y se analizara en cada caso concreto por qué las víctimas no han agotado esa vía de ese recurso interno. Y no en un colectivo de porque en general la Liga de Mujeres no lo han agotado, sino que tenemos que analizar en cada caso, en cada uno de los 140 casos reportados por la Liga, por qué cada una de esas mujeres no ha acudido a este medio de control de reparación directa, y es lo único que nos va a permitir analizar por qué en ese caso específico no el recurso interno resulta insuficiente para la garantía de los derechos en materia de reparación judicial. Continúo, tengo todavía muchas preguntas para responder, ¿sí? Porque se fue la transmisión. ¿Continúo? Ok, bueno. Desde 1992 se vienen adelantando investigaciones, y el comisionado me preguntaba que para mí, que, o para el Estado colombiano, que podía ser un plazo razonable. Reiteraría que la complejidad de los hechos, el número de víctimas, la complejidad y el número de hechos victimizantes y las dificultades de la prueba de todos estos hechos, pues es difícil establecer un caso razonable en abstracto. Cada una de las 120 mujeres, 140 mujeres que hacen parte de la Liga y que han manifestado hechos victimizantes, no todas se encuentran ubicadas en el mismo municipio colombiano. Eso significa que las dificultades para investigar los hechos son distintas en cada parte del territorio nacional. En unos hay más presencia de actores armados y eso dificulta más las investigaciones. Entonces, la respuesta del Estado colombiano es que ese plazo razonable hay que mirarlo caso a caso para ver también cuál ha sido la inactividad o inactividad caso a caso, pero I'm so sorry to interrupt you, Representative States, but we are reaching the end of the hearing, and what I do, I'm sorry to interrupt you, but we're reaching the end of the hearing, and I know that you have a lot more information to give us, and you can do that. You can send us a written responses to all of the questions, because it will take us as long as the whole hearing to answer the questions that you were asked. So let's not worry about it. You can send us the written response. Do you want to just conclude quickly in another 30 seconds, and then I will hand over to representatives of the petitioners? Sí. Sí, señora presidenta, hemos tomado nota atenta de todas las preguntas, que son muchas y muy precisas,
y daremos entonces respuesta por escrito. Simplemente yo culminaría diciendo que tenemos 14 investigaciones en justicia y paz que presentan avances concretos donde se han vinculado a los presuntos responsables de estos hechos, y que reiteraría que efectivamente los grupos de trabajo que hemos mencionado, que se han creado al interior de la Fiscalía General de la Nación, dan cuenta, lo sabemos, en los últimos años, pero dan cuenta de un avance importante para el análisis sistemático de todos los casos. Muchas gracias. Thank you very much. I now turn over to the representatives of the petitioners to respond to anything that you've heard, but also you can also send in your responses by correspondence. Muchísimas gracias. Primero quiero aclarar el tema de los informes que presentamos de los listados. Es muy importante señalar que en el último listado desagregado de la Liga de Mujeres Desplazadas, del caso 13583, efectivamente encontramos 66 mujeres de las 140 del caso original. Esto tiene una razón de ser. La primera es la muerte de 10 mujeres, entonces restemos esas 10 mujeres que fallecieron dentro del proceso. Eso es lo primero. Lo otro es que la violencia a la que ha sido sometida la organización a lo largo de todos estos años ha hecho, como lo ha indicado nuestra compañera psicóloga, que hay un estado de desesperanza que ha impactado a la organización, que se han retirado, que algunas no sabemos dónde están, que se han redesplazado y que no las hemos podido encontrar. Nosotras no las hemos podido encontrar, pero el Estado tampoco ha hecho absolutamente nada por encontrarlas. Finalmente, es ese listado del que habla el Estado es muy importante, y les quiero explicar por qué. Porque tienen la cédula de ciudadanía de identificación, tienen el radicado del expediente original que dio origen a esta petición, tienen el número de mujeres no indemnizadas de acuerdo administrativamente, no judicialmente, porque no ha habido pues proceso administrativo, el número de mujeres no indemnizadas y sí indemnizadas. Me gustaría que el Estado leyera esto, y adicionalmente ha ubicado la ciudad, el territorio, el municipio en el que se encuentra la mujer. Si esta información no es útil al Estado, entonces nosotras no sabemos qué es útil al Estado. Y tiene que haber buena fe en la información que nosotras reportamos. Ahora, que los hechos de violencia continúen y que las mujeres sigan dispersándose por la falta de protección del Estado, a pesar de las medidas cautelares, es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad de las víctimas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo sí quisiera reiterar que el Estado ha tenido tiempo suficiente para investigar. No importa cuál es el código procesal en el que nos ubiquemos. Nosotras presentamos nuestros casos por una titularidad de derechos sobre los cuales el Estado tendría que responder. No somos nosotras las que hemos cambiado la legislación. Nosotras somos las víctimas precisamente de esa desarticulación del Estado. No estamos en justicia transicional. Ese no es el, nosotras estamos es reclamando del Estado, y este es el último, que reitera y se ratifica que en sus denuncias sobre la responsabilidad internacional del Estado, en que se ha vulnerado el derecho de las peticionarias a las garantías judiciales consagradas en el artículo 8, reiteramos que se ha violado las garantías, pero también la protección judicial, que no se informa más sobre el avance de esos derechos. Muchas gracias. Thank you. Again, I want to remind both the petitioners as well as the representative of the state that the commission will receive any further information you wish to give us, and in particular in response to the questions asked by the commission. At an earlier stage in the hearing, I think it was the witness, Senora Idanis, who spoke about threats that she had received, and quite recently in response to some aspects of this case. And I wanted to invite Executive Secretary to speak to us about the guidelines around reprisals and the responsibility of the state.
Gracias, señora presidenta. Desde la Secretaría Ejecutiva nos gustaría recordar, en atención del riesgo denunciado tanto por las señoras La Madrid y Ángela Guerrero, que de conformidad con el artículo 63 del reglamento de la Comisión Interamericana, el Estado de Colombia deberá otorgar las garantías personales pertinentes a quienes participan en la audiencia o suministran algún tipo de testimonio a la Comisión. Asimismo, la Comisión mantiene el seguimiento de las medidas cautelares relacionadas con el presente caso, conforme a las cuales el Estado también debe proteger los derechos de las personas beneficiarias. Finalmente, informarles que en los últimos minutos de la audiencia se nos cayó el sistema. Es probable que quienes la estuvieran viendo los últimos 6-7 minutos no pudieran terminar de verla. Nos disculpamos por ese inconveniente. Muchísimas gracias. I want to thank the delegation of the State of Colombia and the distinguished representatives of the alleged victims for their participation. I want to remind the parties again that you have a period of 30 days, quite precise, 30 days to present your written observations. And with that, I close the hearing. Thank you very much. Muchas gracias.